Buenas chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar el último video de Resident Evil 2 que voy a hacer sobre la información del juego. Este día es muy importante porque la verdad terminó una serie de videos que quería yo hacer y me agradó hacerlos. Espero les haya gustado hasta el día de hoy. Sí, ya están viendo este capítulo, es el último, el tercer capítulo, y espero que les guste. La verdad que le he dedicado bastante tiempo a estos capítulos y por esa razón me he retrasado en otros proyectos. La verdad es que me interesaba mucho hacer este proyecto porque precisamente viene el nuevo juego de Resident Evil y pues bueno, quería tener que ustedes tuvieran un poquito más de información para aquellos que no hayan jugado y los que piensen jugar al nuevo Resident Evil. Tómense en cuenta que todo lo que he dicho es de Resident Evil de 1998, no es del nuevo. Obviamente cuando salga el nuevo pues cambiaremos algunos detalles y les iré explicando conforme vaya el gameplay y vayan apareciendo las cosas. Y así que bueno, vamos a comenzar con el video. Bien chicos, ya una vez que tuvimos ese pequeño intro de toda la vida, nuevamente se me olvidaba, quiero agradecerle a los suscriptores de los nuevos que se han ido agregando, que yo sé que la mayoría se han ido agregando por Free Fire, entre otras cosas que he ido agregando. De todos modos, los que vengan por algún otro juego igual les agradezco, gracias por suscribirse, su ayuda. La verdad es que cada vez que enciendo mi computadora y abro todos los días lo que es mi página de YouTube, la verdad es que por lo menos tengo un suscriptor casi diario, ya casi diario, y eso alegra mi día y me hace sentir bastante bien. Así que bueno, vamos a lo que veníamos. En este caso vamos a hablar de los monstruos de Resident Evil, empezando por los más fáciles. ¿Qué es lo que les voy a plantear en este video? Aquí tengo mi hojita, ¿verdad?, donde tengo mi información. ¿Qué es lo que les voy a plantear en este video? Bueno, fácilmente les voy a plantear un poquito de qué es cada monstruo. No les voy a decir dónde aparece porque no quiero chafearle la fiesta, pero sí les voy a decir más o menos cómo enfrentarlos, cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad y cómo usted puede enfrentarlo. Y bueno, empecemos por este monstruo que es uno de los más icónicos del juego, por no decir que es el más icónico de toda la vida, y es el que ha hecho famoso entre comillas a Resident Evil, además de los dos más importantes, entre ellos dos boss que fueron muy importantes durante los juegos de Resident Evil. Empezamos con los zombies. Los zombies son básicamente versiones humanas que no tienen uso o razón de su cerebro. Básicamente su única función al haber ingerido o haber sido mordidos o al haber sido infectados con el virus T es solamente la función de la alimentación. Básicamente llegarán o buscarán comida apenas la vean. Esto incluye a los seres humanos, ratas, perros y demás cosas que puedan comer, siempre y cuando sean vivientes, inclusive llegándose a comer entre, en algunos casos, ellos mismos. La ventaja que tiene este monstruo con respecto a nosotros, los seres humanos, como es el caso de Leon y Claire, básicamente es que entre más se junten ellos, más difícil será escapar de ellos y probablemente terminen hiriéndote de una u otra forma. Por eso es conveniente que usted los elimine rápidamente o que se vaya alejando con una estrategia de ciertamente, dependiendo del caso, ya sea correr o matarlos. Dentro del juego tiene dos opciones y una de las estrategias para ellas es la que precisamente acabo de mencionar, ya sea que usted salga corriendo en determinada situación que no necesite matarlo o no le afecte volver al cuarto donde se encuentra ese zombie, pues simplemente lo deja ahí, no pasa nada. Ahora, en el caso de que necesite matarlo, puede encontrarse con dos tipos de zombies dentro del juego. Normalmente un zombie aguanta entre 3 o 4 disparos de una pistola en Resident Evil. Sí, hablando de 4 a 7 disparos, dependiendo si el zombie. Ahora, en el caso de los zombies de más avanzados que se encuentran a lo largo del juego, pues ya empiezan a necesitar entre, ¿qué será?, 5 y 9 balas. Entonces aguantan un poco más. De hecho, se nota la diferencia entre un tipo de zombie y otro, porque los que están más fuertes por lo general tienen el cuerpo más desgastado. Y bueno, esa sería la estrategia con la cual usted podría matarlo. Las debilidades del monstruo son las siguientes. Las debilidades que tienen esos monstruos por lo general, si tú decides matarlo, son dispararle a la cabeza, porque son donde más fácil puede morir, o en el caso de que sean muchos y necesites correr, puedes dispararle a los pies. Esto te dará la oportunidad de que mientras caen tú puedas huir y no te agarren por el cuello como debería ser en la vida real, probablemente ocurriría, pero en este caso el juego lo puedes disparar a los pies y se quedarán en el suelo o se volverán más lentos porque se arrastrarán con sus manos o con su boca, dependiendo sea el caso.
Bueno, de ahí tenemos al monstruo icónico de Resident Evil 2, uno de los tres monstruos icónicos y el que queda por lo general en tercer lugar de este juego, pero que se hizo muy famoso por la primera toma donde apareció el famoso llamado Licker, o básicamente el chupador, ¿sí? Como lo conocemos en México, o como yo al menos lo conocí, que me gusta llamarlo el chupador. Básicamente es un monstruo que está hecho de un humano que se transformó a un nivel un poquito más celular a través del virus T, siendo así que dejó de ser, o más bien nunca pasó a ser un zombie y pasó a tener ciertas características, donde perdió su piel, donde perdió su vista y todo su cuerpo quedó expuesto básicamente en puro tejido, ¿sí? Siendo así que este tejido se volvió muy fuerte, hasta señalar o hasta remarcar inclusive el crecimiento de las garras y patas traseras, lo que le permite hasta cierto punto adherirse como una araña a las paredes y obtener también una lengua que básicamente es como una lanza. Si te quedas parado, te puede atravesar inclusive el cuerpo, o eso es lo que dan a entender muchos archivos que mencionan sobre este monstruo, tanto en el Resident Evil Ubre como en el Resident Evil 2. Una de las debilidades de este monstruo, y la primera de todas, es que no puede ver. Básicamente se mueve a través del sonido. Entre más te muevas en un pasillo, más probable es que te detecte en donde te encuentras. La estrategia para derrotar a este monstruo es usar la escopeta o la ballesta, dependiendo si es el caso de Leon o dependiendo si es el caso de Claire. En el caso de que tú decidas usar alguno de los dos, pues básicamente en el caso de los dos sería con diferencia de un disparo o dos. En el caso de la escopeta serían de 2 a 3 disparos y en el caso de la ballesta serían de 3 a 4 disparos de la ballesta, si es que esta arma prosigue en el juego de Resident Evil nuevo 2, o en el viejo es de esa situación, dependiendo del lado que tú escojas. Y eso lo mencioné en otra parte, no lo voy a volver a mencionar. Entonces, ¿cuál es la estrategia más rápida para que tú puedas superar a este monstruo? Básicamente tienes una, no tienes más. Moverte a través de la sala demasiado lento, tratar de no pasar cerca del monstruo, porque usualmente te detectan muy rápido cuando estás cerca de ellos, o mantenerte lo más lejos de él. O esperar que se acerque a ti y tener tu arma lista y dispararle hasta rajatabla sin dejar que se mueva. Si tú dejas y permites que se mueva, probablemente te vas a llevar un garrazo o un salto de este monstruo. Usualmente es muy rápido, inclusive me atrevo a decir que inclusive más rápido que un perro, o más o menos a la velocidad de un perro de Resident Evil. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Tienes dos opciones: o pasar, si no necesitas matarlo, pasar despacio, moviendo muy poco el teclado, en el caso de la computadora, moviendo muy poco el control de movimiento para que no te haga daño. Ahora, en el caso de los cuervos, sí, que es otro de los monstruos emblemáticos del juego. Básicamente el cuervo es un conjunto de pájaros que pusieron dentro de la historia, que se infectaron a través de todos los efectos que tuvieron al comerse cadáveres humanos, sí. Dicho esto, estos van a aparecer para fastidiarte en la habitación donde estés. Normalmente estos no es necesario matarlos, puedes correr y esquivarlos, así que no hay tanto problema de que puedas matarlos. No hay una estrategia que digamos así llamativa o que pueda distraerlos. Básicamente su estrategia es, tienes dos opciones: que corras o que los mates con la pistola. Eso lo haría demasiado fácil y no tendrías ningún problema a la hora de enfrentarte a ellos. Básicamente es correr, no es necesario enfrentarlos hasta cierto punto, salvo en este caso de Resident Evil nuevo, que hubiera alguna mutación o algo distinto que tuviera que enfrentarte a ellos. En caso de que tengas que hacerlo, con simplemente usar la pistola los matarás de uno o dos disparos, no dan tanta complicación, salvo el apuntado, porque si como se mueven tanto es muy difícil apuntarles. Ahí tenemos el cuarto monstruo. Tenemos el Cerberus, que el Cerberus básicamente es un perro mutado de Resident Evil que fue mordido por un ser humano al tratar de convertirse, o por un zombie, o el mismo perro mordió al zombie cuando trataba de alejarse de él o protegerse de él y terminó mutado. Con estos hay que tener mucho cuidado, porque los Cerberus propiamente, a pesar de que están convertidos, siguen teniendo las características de un perro y su movilidad es alta, encima de que la gran mayoría de ellos nunca está solo, siempre por lo general vienen acompañados entre 2 y 3 Cerberus, siendo así que uno probablemente lo puedas controlar con 2 o 3 escopetazos, o 3 o 2 o 3 ballestazos, o inclusive con el lanzagranadas, en su versión más sencilla, que son las granadas explosivas.
Sí, los puedes controlar fácilmente. El problema es cuando tienes una habitación larga o grande, estos monstruos normalmente atacan en grupo. Y probablemente le pegarás a uno, pero alguno o dos de los que te están en la misma habitación probablemente terminarán mordiéndote. Así que lo más rápido y efectivo es, como hicimos con el licker o el chupador, tratar de mantenerse silencioso, acercarse a él, dispararle, y en cuanto escuchen los otros perros el ataque, pues ya no tendrás que matar a tres o a los dos, por lo menos tendrás solamente uno y podrás reaccionar rápidamente para poder matarlo. Las debilidades que tiene el Cerberus, por lo general el Cerberus no tiene ninguna debilidad. Sí, o sea, es muy rápido y pues tienes que tener mucho cuidado de esa manera, como ya lo mencioné. Las estrategias que tienes es, como ya lo dije, usar la escopeta, la ballesta o lanzagranadas. No tienes nada más que hacer y caminar lento. Con eso podrás matarlo sin que necesidad que te alteres o te muevas mucho. Salvo en el caso de nuevo Resident Evil, que no sé cómo lo vayan a manejar, pero bueno. De ahí tenemos a las arañas, ¿sí? Que es otro monstruo que implementaron en el juego, bastante grande o de un tamaño considerable. Se encuentran más o menos a la mitad de la historia. Estas arañas básicamente no hacen mucho daño. Realmente el daño que te generan ellas es a largo plazo. ¿Por qué? Porque usualmente las arañas lo que hacen es que si sí te pegan como un zombie normal, pero por lo general buscan tirarte ácido de ellas, o básicamente el veneno que genera una araña normal. Normalmente una araña te pone el veneno a través de su aguijón o a través de su mordida, pero en este caso usualmente tiran un líquido con el cual te pueden envenenar. La estrategia que usualmente se usa contra las arañas es ya sea que tú corras, o ya sea que las mates a escopetazos o a ballestazos, o con el lanzagranadas en el caso de Claire. Así que no hay tanto problema con estos monstruos, no es que den mucho miedo. Ahora en el Resident Evil de nuevo no sé, pero en el viejo no había tanto que enfrentarse a ellas más que correr y dejarlas atrás. No había necesidad de matarlas por matarlas, ¿vale? Sus debilidades básicamente es el sonido, lo mismo que con el Licker. A pesar de que algunas de ellas sí te pueden ver, puedes pasar hasta cierto punto lento. Pero yo recomiendo que no lo hagas, porque usualmente cuando lo hacen parece ser que no te escuchan, pero en ese momento, justo cuando estás pasando, te tiran ese ácido o ese veneno. Que hay plantas para contrarrestar ese efecto, pero al fin de cuentas es un daño extra que vas a llevar por no esquivar. Así que recomiendo correr y dejarlas en la habitación donde se encuentren, salvo que tú necesites pelear efectivamente con ella, porque en esa habitación hay algún objeto, pero por lo general salen en habitaciones donde solamente son pasillos de paso, no es necesario meterse en tanto rollo. De ahí tenemos el cocodrilo. Sí, hay un cocodrilo en Resident Evil. Este cocodrilo básicamente es un animal el más grande, el jefe más grande dentro del juego, me atrevo a decir entre comillas, después del jefe final. Sí, básicamente la estrategia del cocodrilo es retroceder en el Resident Evil antiguo. Parece ser que en el Resident nuevo va a cambiar. Ya les informaré más o menos qué rollo cuando llegue por ahí. Entonces, en el caso del antiguo simplemente tenías que hacerte para atrás. Su ventaja es que si te acercabas mucho de una mordida te podía matar. Tenías en el pasillo donde te encontrabas con él, tenías que retroceder hasta la parte donde había una especie de tubo así como de gas. Así es un tubo bastante grande, está puesto así de pared, así, más o menos. Y te daba la opción de descolgarlo. Entonces, cuando llegabas hasta cierto punto en la esquina ya no podías retroceder y el lagarto obtenía ese bote. Entonces, al obtener ese bote, lo tenía en sus fauces, tú disparabas inclusive, me atrevo a decir que con una pistola, creo que con una pistola, y automáticamente le explotabas la cabeza y moría. Y ya podías continuar con la historia. No había tanto problema. Los puntos débiles de este monstruo básicamente son que es lento, ¿sí? Y tiene una muerte rápida. O sea, no es tan complicado como parece. Ahora, en el nuevo Resident Evil, no sé, a lo mejor lo más seguro es que lo hayan cambiado. De ahí tenemos la planta 43 y ya nos acercamos a los últimos monstruos. La planta 43 básicamente es una planta que fue mutada a través del virus T. Básicamente es como si fuera otro zombie. La diferencia con un zombie y esta planta es que esta planta tira también, como lo hacen las arañas, tira una especie de veneno, ¿sí? Con el cual te puede infectar y también te puede pegar gracias a sus látigos. Tiene... Como cualquier planta que tiene raíces, pues básicamente te ataca con ellas como si fuera un licker o un chupador, como lo hace con su lengua. Básicamente es lo mismo con la planta. La desventaja que tiene esta planta, o las debilidades que tiene, básicamente son que es muy lenta, que sus tentáculos son muy lentos y que puede ser matada con fuego. El fuego les hace mucho daño, inclusive dentro del juego hay un arma que permite hacer este daño. Aunque yo recomiendo que si no es necesario matarla y puedes esquivar la habitación donde está, pues lo hagas, no pasa nada, no te van a menospreciar por eso. Y la estrategia que puedes usar con la planta también es que puedes
correr, como ya lo dije, o en el caso de que quieras decidir pelear, puedes usar el arma de fuego, puedes usar la escopeta, que a esta altura ya la debes de tener suficientemente mejorada, o en el caso de lanzagranadas, pues simplemente tiras una de las granadas de tipo fuego y con eso es suficiente para matar. De ahí tenemos un monstruo que no sale mucho en el juego, básicamente solamente sale una vez, y se llama la polilla gigante. Básicamente es una polilla, una especie de mariposa. Su debilidad básicamente es que es demasiado grande y es lenta. Entonces la puedes matar con fuego, la puedes matar con escopetazos, o inclusive la puedes matar con la, a esta altura ya debes de tener la Magnum, y con la cual podrás dispararle para destruirla. O, como ya dije, con el lanzagranadas le puedes prender fuego. No es tan complicado matarla, ¿sí? La estrategia que usamos contra ella es o peleas con ella o no peleas con ella. Básicamente no te afecta tanto el que pelees en esa habitación con ella, porque realmente donde está, por general, creo que nada más es un cuarto donde tienes que obtener un disco o algo así, no recuerdo muy bien. Y pues lo tienes y te vas, y ahí la dejas, no pasa nada, no te va a seguir por todas las habitaciones. Ahora, con la nueva versión no lo sé, pero de todos modos recomiendo que si la puede matar, mátela. Y no deje ningún pedazo de ella usando ya sea la escopeta y o lanzagranadas de tipo fuego. Así que no pasa nada. Ya al final tenemos a los dos mutantes más complicados del juego. El primero, el que tenemos, es el Mr. X. Básicamente Mr. X es un bow, ¿sí? Un arma biológica desarrollada por Umbrella, la cual puede ser controlada a través de ciertos aparatos que tiene aquí en los oídos, ¿sí? Básicamente es un arma mutante que va a seguir a los personajes hasta el fin del mundo, hasta que consiga su misión. La estrategia que podemos seguir con él, básicamente dependiendo las dos formas que tenga, es la siguiente. En el caso de la primera versión del Tyrant, que va a estar apareciendo en este momento, es muy lenta, ¿sí? Pega bastante fuerte, es cierto, pero es muy lenta y tiene la forma humana. Básicamente tienes que huir de él, o eso pasaba en el Resident Evil 2 anterior y no te seguía al infinito. Ahora, en el Resident Evil nuevo, aunque parece que en los trailers parecía muy fuerte, yo recomiendo que use una estrategia de dispara, corre, dispara, corre, dispara, corre. Básicamente te volteas, le disparas, sigues corriendo, te volteas a cierta distancia, disparas, sigues corriendo. Esa es la estrategia que puedes usar contra él. ¿Por qué? Porque es muy lento. Ese personaje por lo general en el juego antiguo era muy lento. Ahora parece ser que en este juego camina un poco más rápido, pero se cansa hasta cierto momento. Entonces, si lo ves que está corriendo, no le dispares en ese momento, retrocede, espera que vuelva a caminar lento y le disparas, y usas la misma estrategia hasta que caiga. Y una vez que caiga, ya no debería seguirte ni en el, no te sigue más o menos ni en el Resident Evil anterior, no te seguía después de que salías de ciertas habitaciones, ni creo que en este Resident Evil nuevo después de que lo tires se vuelva a levantar tan rápidamente. Te vuelve a aparecer en otra fase, porque sí, durante el juego aparece durante muchos momentos y es complicado matarlo, ¿ya? Y tenemos también la segunda fase. La segunda fase es cuando ya se quita su coraza, la cual es humana. Y aquí es donde tendremos un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Porque su daño se eleva complicadamente. Ahora, la estrategia que puedes seguir contra este Tyrant, como todos los Tyrant, es tratar de matarlo con la arma más fuerte que tengas, ya sea en el caso de Leon o en el caso de Claire. En el caso de Leon, usando la Magnum, que es la más fuerte, ya mejorada, o en el caso de Claire, usando el lanzagranadas de tipo ácido, que es el más fuerte que tiene Claire. Pero en este caso, dentro del juego de Resident Evil 2, cuando ya tienes esa transformación, te ayuda Ada Wong, tirándote un lanzamisiles con el cual, después de haber debilitado hasta cierto punto al Tyrant, pues ya simplemente lo despedaza con el lanzamisiles. Ahora, la estrategia contra él es básicamente correr hacia el lado izquierdo en el antiguo juego, porque con el lado derecho se avienta como si fuera a golpear, como un jugador rugby o un jugador de fútbol americano, se avienta así. Entonces va corriendo hacia adelante y usualmente te pega. Y en esta parte, en la mano esta que lleva aquí, lleva una garra, entonces hace este movimiento. Entonces, cuando haces ese movimiento, la garra, como es una garra de este pelo, así más o menos, a ver si lo hago aquí así grande. Imagínense una garra de este en mi mano, así. Voy a hacer mi mano así y una garra así, de hasta este tamaño. Entonces, cuando hace eso, pues te pega con la garra. Y al moverte por el lado izquierdo, pues simplemente pega hacia allá y no hacia este otro lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. De ahí en fuera, pues no es tan complicado. De ahí tenemos, por último, ya para terminar esta serie de videos, porque ya se está alargando y es la más larga que tengo, ¿sí? Tenemos a Birkin. Birkin aparece durante el juego en muchas ocasiones y con muchas transformaciones. La primera transformación y la más icónica es cuando lleva un tubo, ¿sí? Que estará apareciendo en este momento en pantalla. Esa transformación no es complicada de matarla, simplemente es moverte y dispararle, ya sea con Claire, con el lanza ácidos, o en el caso de Leon, con la Magnum.
o en caso de que no tengas muchas manos, pues la escopeta, y de ahí sucesivamente las armas con menos potencia. No hay tanta complicación en ese. La segunda transformación lo encontraremos con Heavy Birkin cuando estemos en cierta zona, ya casi por llegar al último lugar del juego, ¿sí? Que es la fábrica. Ahí tendremos que enfrentar a Birkin. Birkin por general sigue siendo un poquito lento, pero su daño aumenta considerablemente un poco más, puesto que ya ha dejado el tubo y ahora empieza a transformarse un poquito más en lo que terminará siendo el jefe final. En este caso, pues nuevamente usando ¿cómo se llama? El método de muévete y corre y dispara, muévete, corre y dispara, pues simplemente lo vamos esquivando hasta cierto punto y le vamos disparando para que se muera. De ahí tenemos la tercera transformación, que es donde ya expande todas sus garras y básicamente pasa del modo de tener dos manos a tener cuatro manos. Básicamente tiene dos garras aquí arriba así y las dos normales que tiene. Hay que tener mucho cuidado porque esas garras lo que hacen es que hacen un movimiento de cruz. Básicamente hace esto, sas, 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 con sus cuatro brazos. Visualmente hace cuatro golpes y de por sí ya bajaba en la segunda transformación bastante, en la tercera baja mucho más, así que hay que tener mucho cuidado con esa transformación, chicos, no se acerquen a él. En esta transformación también brinca, así que tengan mucho cuidado de dónde se ponen porque les puede caer encima y les puede agarrar y meter una golpiza que no se les va a olvidar jamás, así que tengan mucho cuidado de enfrentarse a él, ya saben, usando la estrategia muévete y corre, pero no alejándose mucho de él tampoco, porque entonces usará el brinco y ya te cargó el payaso. Así que bueno, de ahí tenemos la cuarta transformación y una previa al final. La cuarta transformación básicamente pasa a ser de una humano, ahora sí ya una bestia. Básicamente pasa a ser, en este caso estará apareciendo en batalla, básicamente empieza a obtener la forma como de un perro, pero imagínense un perro con la boca completamente abierta y con todos los dientes cerrados, y de por sí la garra ya era complicada esquivar sus garras porque eran muy grandes. Ahora imagínense lo mismo, pero teniéndolo todo en la boca, los colmillos, ¿ya? Y moviéndose como si fuera un Cerberus o un perro, entonces es más complicado matarlo. Yo recomiendo en este caso que vayáis a full de armas y vayáis a full de curaciones, porque si les va a pegar durísimo, uno de los golpes por lo general casi te va a bajar la mitad de la vida. Entonces yo recomiendo que en este caso extremadamente usen el método de pega y corre, pega y corre, pega y corre, y se utilicen del entorno del juego, porque el entorno del juego a veces en el Resident Evil 2 detenía a Birkin en cierta posición que le podías pegar y no te pegaba, pero de todos modos terminará pegándote de una u otra manera, así que ten cuidado de no llevar suficientes vidas o por lo menos haber guardado antes de enfrentarte a él. Y por último tenemos uno que se me estaba olvidando, al mutante G, que es el que expulsa al no ser compatible Bember Tokuli y el capitán Brian Irons, y que tendrás que enfrentarte a él. El mutante G básicamente es una versión menor de G Birkin, el cual básicamente escupe de su boca unos bichitos como especies de cucaracha y se mueve de una manera lenta. Este es fácil de matar, no es complicado, solamente dispararle a matar, ¿sí? Sin ningún miramiento. Pero en el caso de que en este Resident Evil 2 se mueva un poco más, pues simplemente usamos la misma estrategia: corre y muévete, corre y dispara, corre y muévete, corre y dispara, y sucesivamente hasta lograr matarlo. No es complicado tanto matarlo, y en cuanto a las armas, ya sea la Magnum, ya sea la escopeta, o en el caso de Claire, el lanzagranadas ácido, o en el caso de que no tengas ácido, pues las de tipo fuego, que son las que bajan un poquito más, o granadas, o depende de lo que usted tenga, pero siempre las mejores armas para estos monstruos. Y por último, ya aquí vamos a acabar el video, ya casi la media hora, tenemos a Birkin mejorado, el cual lo vamos a encontrar en el último tramo de la historia, cuando ya Leon y Claire se creen que van a escapar. Este monstruo ya es fácil, ya no es comparable a la cuarta transformación de Birkin, por lo cual pues ya te da un poquito más de alivio. Pero no olvides de usar todas las armas que te den. Si tenías todavía balas de Magnum o de escopeta, úsalas. No tengas miedo de gastártelas todas, inclusive hasta la pistolita, porque va a haber un momento en la historia que te va a avisar que se va a limitar, y entonces ya, pues ya terminarás la historia. No hay una estrategia grande que usar, simplemente dispararle sin miedo a todo lo que puedas y tener cuidado con sus tentáculos, porque los va a mover de esta manera, ¿sí? Pero de ahí en fuera ya no va a correr como la versión anterior y será más fácil de matarlo. Así que bueno, chicos, dejando esto de lado, espero les haya gustado, la verdad, los videos que hice, espero les haya gustado.
les agradezco que hayan venido a mi canal, les agradezco que estén viendo estos videos, a mis amigos Shasko y a mi amigo Boris, que siempre están ahí para apoyarme, y a todos mis compañeros, mis dos amigos Carlos y Oscar, que me ayudaron a entrar a este mundo desde YouTube, aunque realmente no llegamos a ser unos grandes youtubers todavía ni nada. Realmente yo lo que hago esto lo hago con la intención de entretener y que usted se pueda divertir. De ahí en fuera no me cabe más que decir gracias a todos los suscriptores, gracias a todos los nuevos que siguen, gracias a todos los que ven mis videos. La verdad es que me siento muy orgulloso de mi trabajo, a pesar de que no llego todavía ni siquiera a generar ningún peso. Todo lo que ustedes ven es hecho por mí, gastado por mí, pagado automáticamente por mí, porque me gusta hacerlo. Y por lo pronto, pues, qué más que decirles que terminar el video con esto, diciéndoles muchas gracias, sean bienvenidos, espero disfruten su Resident Evil 2 y nos vemos en el próximo video. No se les olvide activar la campanita, dejar su like y su comentario si quieren ver algún otro video. Nos vemos. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Si no, el zombie malvado, Bill, te vendrá por ti.